Los marineros de Cienfuegos vencen 4-0 al equipo de Matanzas en el partido inaugural del torneo de clausura de la 107 Liga Nacional de Fútbol. El significado del fin de semana en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur. Con dominio alterno para uno y otro equipo, transcurría el partido hasta los 34 minutos, que el delantero de los marineros, Rafael Herrera, marcó la primera diana. 10 minutos más tarde, a los 44 minutos, el marinero Daniel Fuentes consiguió la segunda anotación para ir al descanso con ventaja de 2. En el tiempo complementario, los locales siguieron perforando la portería rival, cuando a los 52 minutos, Rafael conseguía su segundo gol del partido y tercero de juego. A los 65, Joel Villamentero anotaba el cuarto gol y suficiente para la victoria de 4-0, en un partido donde sobresalió Rafael y los refuerzos avileños tuvieron su participación. Los goles se lo debo al equipo y a la relación que hemos tenido. Dejamos la meta muy alta y vamos a por la final de clausura. No importa que haya marcado goles, esto es un equipo y le vamos a dar resultados por los Cienfuegos. Me sentí bien con los marineros y todo lo que pude aportarlo y para el otro partido aportar más, porque Grey ver palma para más. Y todo lo que queda, seguir apoyándolo y darlo todo aquí, como si fuera camiseta de Ciudad Ávila. Bueno, primero darle las gracias al entrenador por darme la responsabilidad de entrar al segundo tiempo y hacer lo mejor que pude para que el equipo de Cienfuegos saliera con la victoria, que eso es lo primero que estamos buscando, la victoria aquí en casa y nada, y seguir adelante, que las cosas van a salir bien y vamos por el campeonato. Trabajamos el partido como juegan ellos y trabajamos el partido con los jugadores que tenemos. Aparte que, bueno, tenemos un buen refuerzo con nosotros, pero el equipo trabajó bien, todavía tiene la mentalidad ganadora y estamos saliendo a buscar los partidos, eso es lo que está pasando. El equipo trabajó y lo hizo bastante bien, tanto ofensivo como defensivo, y por eso es el resultado ahora que tenemos. El próximo enfrentamiento de los marineros será el fin de semana ante La Habana, en la capital de todos los cubanos. Deportiva, Primitivo González, Notisur.